Oye, chao. Discúlpeme, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado en alguna parte. A mí también me parece, señor, que lo he encontrado ya en alguna parte. ¿No la habré visto, señora, en Manchester, por casualidad? Pues es muy posible. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester, pero no podría afirmar si lo he visto allí o no. Yo también soy originario de la ciudad de Manchester. Qué curioso. Muy curioso. Pero yo, señora, dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. Tomé el tren de las 8:30 de la mañana que llega a Londres a las 5 menos cuarto, señora. ¡Qué extraña coincidencia! Yo también tomé, señor, ese mismo tren. Dios mío, qué curioso. Entonces, tal vez, señora, la vi en el tren. Pues es muy posible. No, no me acuerdo. Yo viajaba en segunda clase, señora. No hay segunda clase en Inglaterra, pero a pesar de ello, yo viajo en segunda clase. ¡Qué curioso! Yo también viajaba en segunda clase, estimado señor. ¡Qué curioso! Quizás nos hayamos encontrado en la segunda clase, estimada señora. Pues puede ser, pero... lo siento, no me acuerdo. Yo iba en el coche número 8, sexto compartimento, señora. ¡Qué extraño! Yo iba en el coche número 8, sexto compartimento, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia extraña! Quizá nos hayamos encontrado en el sexto compartimento, estimada señora. No, lo siento, no me acuerdo. En verdad, estimada señora, yo tampoco lo recuerdo. Pero es posible que nos hayamos encontrado allí. Si reflexiono sobre ello, me parece incluso muy posible. Verdaderamente posible. Yo ocupaba el asiento número 3, junto a la ventana. Yo ocupaba el asiento número 6, al lado de la ventana, frente a usted, estimado señor. Qué curioso y qué coincidencia extraña. Entonces, estábamos frente a frente, estimada señora. Es allí donde debimos vernos. Pues, puede ser, pero... lo siento. Usted, estimada señora, la dama que me rogó que colocara su valija en la red y que después me dio las gracias y me permitió fumar. Pues era yo, sin duda. Qué curioso, qué extraño, qué coincidencia. Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. Pues bien, entonces, tal vez nos hayamos encontrado en esa ocasión, estimada señora. Pues es muy posible. No, no me acuerdo. Yo tampoco, estimada señora. Desde que llegué a Londres, vivo en la calle Bromfield, estimada señora. Qué curioso, porque desde mi llegada a Londres también vivo en la calle Bromfield. Es curioso. Pero entonces nos habremos encontrado en la calle Bromfield, estimada señora. No, no me acuerdo. Puede ser, pero... es que no. Yo vivo en el número 19, estimada señora. Yo vivo en el número 19, estimado señor. Entonces, tal vez nos hayamos visto en esa casa, estimada señora. Pues es muy posible. No lo recuerdo, estimada señora. Yo creo que sí. No. Qué curioso. Muy curioso. Qué curioso. Uh-huh. Qué curioso. Sepa usted que en mi dormitorio tengo una cama. Mi cama está cubierta con un edredón verde. Esa habitación con esa cama y su edredón verde se halla al fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, mi estimada señora. ¡Qué curioso! ¡Y qué coincidencia! Porque sepa usted que yo en mi dormitorio también tengo una cama cubierta con un edredón verde, situada al fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, estimado señor. Es extraño. Curioso. Extraño. Entonces, señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama, mi estimada señora. Pues es posible. Quizá es en ella donde nos hemos visto. Quizá es en ella donde nos hemos visto.
¿Y tal vez anoche? No, no lo recuerdo. Tengo una niña. Mi hija que vive conmigo, mi estimada señora, tiene 2 años, es rubia, con un ojo rojo y un ojo blanco. Es muy linda y se llama Alicia, mi estimada señora. ¡Qué curioso! ¡Ay, Dios mío, qué coincidencia! Es que yo también tengo una hijita. Sí, sí. Muy linda, chiquitita. Rubia, con un ojo rojo y un ojo blanco. Y se llama Alicia, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia! Y qué extraño. Es quizá la misma, estimada señora. Pues es muy posible, estimado señor. Entonces, mi estimada señora, nos hemos visto. Y usted es mi propia esposa. Carol, te he vuelto a encontrar. ¡Oh, Donald! ¡Te he encontrado! ¡Ay,